ocasión vamos a hablar acerca del mensaje que ha presentado, ha brindado el día de ayer el presidente del Estado a todos los bolivianos. Ha hablado de diferentes temas, entre ellos la economía. Escuche lo que dijo. Desde lo político, devolvimos al pueblo suajayo, que había sido duramente golpeado por un año de convulsión y violencia sistemática. Fortalecimos la democracia intercultural que habíamos recuperado gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. A pesar de todos los intentos internos y externos a acortar nuestro mandato y de que nos vaya mal por mezquinos cálculos políticos, aquí estamos firmes para seguir cumpliendo nuestros compromisos con el pueblo boliviano a quien nos debemos. No ha sido fácil, hermanas y hermanos, pero hoy, a 2 años y medio de noviembre de 2020, podemos afirmar que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, en medio de un contexto internacional adverso, está reconstruyendo y reactivando su economía. Como ningún otro gobierno, el nuestro no solo tuvo que enfrentar y vencer una profunda crisis económica, el problema mundial de la pandemia, sino también desde febrero del 2022 enfrentamos las consecuencias de otro problema mundial, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Los efectos más importantes de esta guerra fueron la elevación de los precios del petróleo, incremento de precios de alimentos y otros en la gran mayoría de los países, dificultades en la cadena de suministros y la elevación de las tasas de interés, especialmente en los países desarrollados. Pese a todo lo que les menciono, hemos retomado el camino de la estabilidad y la esperanza. No fue el único tema al que se ha referido el presidente del Estado. También ha hablado acerca de la salud después de todos los informes brindados durante esta gestión por parte del ministro de esta cartera de Estado. Los problemas eran muchos y por ello había que encarar todo al mismo tiempo. Desde la salud, encaramos sin vacilaciones y sin demora todas las tareas para combatir la pandemia. Hasta la fecha, se han aplicado más de 15,9 millones de vacunas. Millones de pruebas PCR y pruebas antígeno nasales que se pusieron a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. Mi sincero reconocimiento al personal de salud por semejante hazaña. El presidente también se ha referido a los hechos ocurridos con el padre Pedrajas, a los abusos cometidos a más de 85 niños. En breve vamos a escucharlo, pero a propósito de esto hay novedades, porque ha sido uno de los jesuitas que ha estado a cargo justamente los años que han ocurrido o los años que se han denunciado estos hechos en el Juan 23. Estamos hablando del padre Osvaldo Chirveches. Presentó 2 denuncias de casos similares al del cura Alfonso Pedrajas, con documentación que recolectó la iglesia en investigaciones realizadas al respecto. Indicó que las denuncias apuntan a 2 jesuitas, quienes ya han fallecido. El abogado Fernando Velázquez, que acompañó la presentación, explicó que uno de los casos ya se había hecho público el 2019. Indicó que los casos correspondían a los años 60. Llama mucho la atención que los abusadores estén ya fallecidos o hayan fallecido en todo caso, y que en su momento no se haya presentado ninguna denuncia y no se haya conocido de estos abusos. Esto seguramente se va a investigar. Pero ¿qué dijo el presidente del Estado a propósito de estos hechos? Escuche. Permítanme referirme a los casos de pedofilia y pederastia que han conmocionado a nuestro país. Condeno enérgicamente estos hechos, que no son errores, son conductas aberrantes contra nuestra niñez, a quienes más debemos cuidar como sociedad y por quienes debemos trabajar incansablemente. Por lo tanto, todas las instancias llamadas por ley deben investigar y sancionar severamente los hechos delictivos en contra de nuestra niñez con todo el peso de la ley. 6:12, gracias por estar junto a nosotros. Y lo habíamos contextualizado, ya cambiando completamente de tema, al inicio del programa, hoy 10 de mayo, Día del Periodista, y queremos justamente mandar un cálido abrazo a todo nuestro equipo, quienes están presentes, no solamente acá en estudio, sino también en las calles, todos los días, tempranito. En este caso, Cochabamba, Tiago Torrico, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo para ti, feliz Día del Periodista. ¿Cómo estás, Tiago? Buen día.
Héctor, buenos días. Un abrazo, podemos decir, hasta incluso digital, hasta allá, pase a todos nuestros colegas, porque realmente la labor que realizamos para que usted, que está en casita, todo abrigado y demás, pues tenga la mejor información. Y es por eso que nosotros, no importa la hora, no importa la temperatura, no importa el lugar, donde sea que esté la noticia, pues nosotros vamos a estar ahí contándole y reflejando la realidad y el acontecer del día a día. Felicidades a todos los colegas y claro, a seguir adelante, pero sobre todo a seguir mejorando para que usted sea el mejor informado. Tiago, de las tantas experiencias que tú has vivido, de todos estos años de trabajo, ¿tienes alguna en particular que quisieras contarnos? Algo así cortito, pero que te haya marcado y se haya quedado contigo. Sin duda alguna, es conocer en tan solo una, dos horas, tres municipios, por ejemplo. Esa es la labor del periodismo. Pero sobre todo una específica, Héctor, cuando estamos prácticamente al borde del riesgo, el peligro, las manifestaciones. Hay una en Cochabamba que precisamente no me sale de la cabeza cuando pasea precisamente del puente Guayculi. Piedras, petardos, gases lacrimógenos, de todo. Y veía prácticamente pasar a centímetros de mí. Y es ahí cuando tienes tal vez el Jesús en la boca y dices, bueno, agarrar todo ese ñeque que decimos, agarrar todo ese valor, pero sobre todo a tener esa firmeza de continuar con esta labor. Eso nunca se me olvidó porque claro, es algo que uno se pone a pensar, dice, está uno en riesgo, dice, pero ¿por qué lo haces? Porque realmente uno ama lo que hace y esto es lo que amamos. Yeah, muy bien, querido Tiago, muchas gracias. Con el fondo de Cochabamba, nosotros queremos mandarles un abrazo, sí, a nuestros compañeros de trabajo que están prácticamente en el corazón de Bolivia. Querido Tiago, más adelante el homenaje que corresponde y gracias una vez más. Tenemos por un lado a Tiago, pero por otro se encuentra nuestro periodista Víctor Hugo Rojas, justamente en el Paseo Mirador que está ahí. Ustedes saben que hicimos unas notas que contextualizaban que se había cerrado, en fin. Víctor Hugo, lo propio para ti, mil felicidades en este Día del Periodista. Todo lo mejor. ¿Cómo estás? Hola Héctor, amigos de todo el país, buen día. Contento, es un honor para mí recibir la felicitación en la jornada por el Día del Periodista. Definitivamente es un oficio, un trabajo, una profesión que lo he recibido con ese mismo compromiso que lo voy desarrollando todos los días. Así que para mí el cariño y el trabajo es para la gente. Está diseñado, está hecho para toda nuestra población. Y afortunadamente desde esta herramienta comunicacional que es la televisión, más en nuestra super casa televisiva, la que adoro, la que he iniciado y me mantengo 14 años acá. Así que una vez más esta jornada para reforzar todo ese compromiso y esas ganas, esa energía, esa voluntad, ese amor por este trabajo y por sobre todo que se refleja para nuestra población. 4 grados centígrados, hace frío en la sede de gobierno, pero nada nos ha detenido hasta ahora. Un invierno más no lo va a hacer. Te decía, te pregunto lo mismo que le consulté a Tiago. ¿Tienes alguna anécdota cortita que nos puedas contar? Sí, muy rápido. Ha marcado mi vida el hecho de que me he enterado segundos antes de salir al vivo en un despacho como este, de que mi mami Chayo había partido en presencia del Señor. Entonces me llega la noticia y segundos después me dan el paso al aire para el despacho y bueno, uno se pone en el compromiso y en el cumplimiento también de la tarea, así que continuó el despacho. Terminaron esos largos minutos del despacho más duro y difícil de mi vida. Y recién asumí lo que había ocurrido, ¿no? Había marcado mi presencia y la partida de mi mamá. Esa es una de ellas, muy fuerte. Y la otra es cuando una dinamita explotaba a mi lado, que ha dejado marcada mi oído. Tengo una pérdida acústica en el oído derecho, producto de esa dinamita, en medio de un conflicto en la cobertura, ya el año 2015, ya van 8 años. Son dos de las anécdotas que definitivamente me ha dejado el periodismo y que aún así seguimos al frente y con la misma energía. Muy bien, gracias Víctor Hugo por contarnos aquella, al igual que Tiago, muchos de nuestros periodistas tienen también diferentes anécdotas, momentos que compartir con todos nosotros. Les agradecemos ahí en esta pantalla duplex a nuestros colegas que están tanto en Cochabamba como también en La Paz y así de esta forma iremos conociendo sus experiencias, sus anécdotas. Hoy, por ejemplo, tendremos un espacio con Laurita en el que vamos a conocer la historia de una de nuestras periodistas. Estamos hablando de Giovanna Cárdenas, quien en el espacio El Ingrediente que Faltaba nos dará algunos detalles, algunos pormenores de su vida, su trayectoria y evidentemente lo complicado también que tiene esta profesión. Seguimos con más.
Vamos a cambiar de tema y hablemos de ese trabajo de investigación periodístico que ha realizado la red Bolivisión al día. Cuando encontramos un matadero clandestino donde se faenaba carne de burro, donde era comercializada en algunos mercados de La Paz. Hemos llegado incluso a uno de estos puestos, adquirimos la carne, nos vendieron como carne de res y resulta que tras las pruebas del INLASA, estas dieron un resultado positivo a carne de burro. El reclamo surgió de parte de los reporteros al día que nos enviaban estas denuncias, señalando de que sí se vendía, se comercializaba esta carne justamente en los mercados. ¿Está permitido o no? La pregunta que usted tal vez se hace. En nuestro país, no. No, porque no hay las normas, los protocolos para el manejo, para manipular esta carne, para hacer el faineado correcto. No existe. Pero se abre la posibilidad, sí, se abre la posibilidad y se analiza el hecho del consumo de carne de burro, pero siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos, ¿no? Todo el manipuleo correcto, el tratamiento correcto que se les debe dar a estos animales, pero también al momento ya del faneo de la carne. En breve, el viceministro de Defensa del Consumidor estará con nosotros para poder hablar acerca de este tema. Es una iniciativa, quienes deberán analizarla y tomar una decisión. Los controles, además, que se están efectuando, veremos qué es lo que sucede en los mercados de La Paz. Cambiemos de información, 6:19, levántese, por favor, no llegue tarde al trabajo. Hablemos de estos dos cadetes, ustedes ya conocen todo el contexto de la historia, pero nosotros le damos además esta continuidad que corresponde para saber cómo se encuentran en su estado de salud. Lo cierto de todo es que después de haber conocido los pormenores dentro de la investigación, este martes el cadete Erlan Condori, uno de los dos cadetes afectados en el denominado salto de la muerte, entró nuevamente en coma, esto luego de una cuarta cirugía a la que fue sometido. Recordemos que el pasado jueves 4 de mayo, 16 días después del accidente en el colegio militar, Condori despertó del coma, pudo mover los brazos e incluso reconoció a su padre en la sala de internación. Por la gravedad de las lesiones sufridas, los familiares de ambos dos cadetes piden que los jóvenes sean sometidos a cirugías y tratamiento en el extranjero. Hablemos de este conflicto que ha tenido casi dos meses de los maestros, o más de dos meses, ¿no? Quienes tenían varias demandas. Hace unos días conocimos de que el principal ejecutivo señaló justamente de este sector de que iban a dar un cuarto intermedio para reunirse con dirigentes de diferentes regiones del país. Y es que el ejecutivo del Oriente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, Ludwin Salazar, sostuvo que sus dirigidos no cederán en sus demandas y que van por el todo o nada. La próxima semana analizarán nuevas estrategias, sin embargo, el dirigente Rolando Alejo dijo que esta propuesta será analizada en un Consejo Nacional Educativo que se realizará entre el 17 y 18 de mayo, además de la denuncia penal en contra del ministro de Educación por plagio en los textos educativos. Los maestros han estado casi dos meses, o más de dos meses más bien, en estas protestas, pero no han logrado su objetivo. Ahora, ellos señalan de que van a reunirse con sus dirigentes para reunir más fuerzas, para hacer más eficiente su protesta, que van a retomar desde la próxima semana. ¿Qué dicen las autoridades de educación al respecto? Lo sabremos en el lapso de esta jornada. Bueno, es un día, o bueno, estos días en realidad son momentos para que usted se abrigue, así como usted, entonces de peluchito, porque realmente está haciendo mucho frío. Está con chompa, las mañaneras, ojalá, y lo espero así de todo corazón, que puedan hacer su agosto en esta época, porque de verdad hay épocas en las que no pueden vender, y esta de verdad que va a ser una espectacular. A seguir abrigándose, hay lluvias, una época donde lluvias, así como que, ¿qué? Lluvias en mayo, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Es parte del cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Por lo menos desde el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, es decir, el SENAMI, se ha informado que las bajas temperaturas que se registran en La Paz y otras ciudades no estaban dentro de los parámetros establecidos y ha mencionado que a comparación del pasado mes, del pasado año más bien, se tendrán fuertes heladas en el altiplano paseño. Muchas ciudades y sobre todo en La Paz se viven momentos de mucho frío y usted de seguro lo ha sentido. Este panorama incluso ha desencadenado un mayor incremento de casos de infecciones respiratorias donde la población infantil viene siendo la más afectada y se han anunciado, ojo con esto, algunas lluvias y fuertes nevadas, aparte de la que hemos vivido recientemente.
El coronavirus no se detiene, aparecen más variantes, subvariantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud dice se levanta la emergencia sanitaria a nivel mundial, aparecen, bueno, estas nuevas variantes y otros nombres que nos llaman mucho la atención y también a la preocupación. Un estudio genómico realizado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA detectó la presencia de la variante Kraken en Bolivia, así es, Kraken. La nueva variante, más propiamente en el eje troncal, principalmente La Paz y Cochabamba, así lo ha informado el ministro de Salud y Deportes, Jason Auza. El ministro explicó que la variante Kraken que se ha identificado en el país ha demostrado que incrementa la letalidad. Por otra parte, pidió a la población priorizar el lavado de las manos, la utilización del barbijo y el distanciamiento físico. Aumenta la capacidad de potencial del contagio para la población, pero no es una variante, señala, y por eso no hay que alarmarnos, que sea letal, ¿no? Esto es fundamental, pero siguen apareciendo más variantes, subvariantes, así que hay que estar con las medidas de bioseguridad. El coronavirus no se fue, por favor, eso hay que entenderlo muy bien. Y hay que estar, sí, con todas las defensas, hay que cuidar a los niños, a las personas de la tercera edad, comer bien, lavado de las manos, uso del barbijo, la vacuna también, que es importante, el alcohol en gel, no se olvide, por favor, cuídese. Voy a aprovechar este momento. ¿Qué te estás llevando mi pollo? Me llevo tu pollo, Laurita. Bueno, me quedaré por acá. Aquí está el pollo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ustedes saben que Laurita, no sé si lo has comprado del mercado informal, lo has comprado del supermercado. Del supermercado. Del supermercado. Ahí esto, para apunte por si acaso. Exacto. Para quienes no lo sabían. Lo cierto es que dentro del mercado informal, o no sé si también pasa en el supermercado, ¿cómo se está manejando el tema del precio del pollo, Laurita? Bien, hay subidas, bajadas, hace frío y eso también afecta al precio del pollo. Te cuento que en el supermercado lo encontré más o menos el kilo de pollo, 14 bolivianos a 16 bolivianos. Está oscilando entre ese precio, pero en el mercado informal subió un poquito más. Sí, es justamente lo que vamos a comprobar ahora. Le decimos buenos días a otro de nuestros periodistas, Claudio Zambrana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿En qué mercado te encuentras? Buenos días, Héctor. Quiero mostrarte cuáles son los precios del pollo. Justamente aquí está la casera. Vamos a ver en este sector. A ver, el filete está a 26, la pechuga a 20, la pierna y muslo a 16, las alas a 18, la cazuela a 7, cuellos a 6, patas a 6, mollejas también a 6. Pero si la cámara nos acompaña por este otro sector, hay un letrero grande que dice 15.50. Ese es el precio el cual están vendiendo en este lugar. Caserita, recuérdales a todos dónde nos encontramos y si es que ha subido respecto a las otras semanas. Muy buenos días, joven. Estamos ubicadas en la Garita de Lima, calle Tarapacá. Nosotros estamos vendiendo pollo a 15.50 el kilo de pollo. Ha subido, hace dos semanas estaba con 13.50, 13.80. ¿Qué le dicen por qué ha subido? Uno, por el factor del frío. Otro, por lo que había la gripe aviar y las granjas han vacío con todos los pollitos bebés y recién están cargando. Otro porque también ya hay movimiento, ya no es mucho que haya, pero ya hay circulado, está moviéndose en La Paz todo el mercado. Muchísimas gracias. La explicación de nuestra caserita en este momento está mostrando que, por ejemplo, no es que no haya pollo, pueden encontrar, de hecho, mucho. Antes, recordemos que en esta calle, la calle Tarapacá, hay personas que incluso están en filas comprando a esta hora ya de la mañana, pero ahora, como pueden ver, están en los carros descargando, el producto abastece, solamente que el precio está a 15.50 y la explicación que ellas tienen es la que has podido escuchar, Héctor. Aquí, al menos en la calle Tarapacá, no sabemos si es igual en otros mercados. Vamos a estar visitándolos, ya que al detalle cambia también en otras zonas y cómo lo venden también. Bueno, Claudio, te agradezco mucho por este contacto. Me consultan desde producción si es que podemos consultar el precio del huevo. Claro que sí. Puedes. En este momento te escucha la casera. Hola, casera, ¿cómo Buenos estás? Días. Buen día, Héctor, te está hablando. Bien, gracias, joven. Cacer, a ver, contame, ¿por qué ha subido el precio del pollo? Y además este tema también de los huevos, ¿no ve? Han subido. Sí,
joven Héctor, en realidad usted sabe que todo está subiendo automáticamente sin que nos demos de cuenta. Será un boliviano 50 centavos, pero está subiendo. Respecto al pollo, joven Héctor, sabe que uno, estamos en época de frío. Otro, porque ha habido la limpieza y la barrida cuando ha habido la gripe aviar en las granjas. Han limpiado y están cargando recién. De haber pollo, está llegando, pero no pollos grandes, está llegando pollos medianos porque recién están creciendo, joven Héctor. Casera, ¿tú crees que esto vaya a disminuir, que baje el precio después? Sí, joven Héctor. ¿Por qué? Porque el precio nunca es estable, siempre varía. Hoy puede estar caro, mañana puede estar barato, pasado puede subir. El precio de pollo nunca es estable, joven Héctor. Esto hace dos semanas estaba en 13.50, 13.80. Y yo me imagino que una vez que pase el Día de la Madre va a bajar, joven Héctor. Muy bien. Casera, te mando un beso enorme, que te vaya bien, que tengas un lindo día, que tengas un miércoles fantástico, que vendas harto. Muchas gracias, joven Héctor. Un saludo para todo el Canal 5. De mi parte también decirle a toda la clientela que pase por la calle Tarapacá. Estamos ubicados en la calle Garita, en la zona Garita de Lima, calle Tarapacá, frente a la iglesia de la Exaltación. Les vamos a atender muy bien, joven Héctor. Y el precio es módico. Hay presas, por decirle, filete, pierna, muslo, ala, cazuela, menudencia y hígado, joven Héctor. Y nosotros queremos transmitir justamente ese cariño con el cual nos ha atendido la caserita. Muchísimas gracias. A diferencia de otros lugares, hemos visto, por ejemplo, está todo aquí puesto en letreros con cada uno de sus precios. Así que ya lo saben, aquí en la calle Tarapacá, el precio del pollo, 15.50. Y nosotros vamos a estar todavía averiguando en otros mercados si es que este producto está subiendo o no. Gracias a la casera que nos ha atendido de esta forma tan amable y tan gentil. Un beso para ella y para todas las caseritas que están en este lugar. 6:35. Tenemos más. Hay consejos, Lau. Estamos en el Hospital de Niños de La Paz. Queremos saber cuál es el panorama. Las filas continúan, pero ¿qué pasa con la atención, Víctor Hugo? La normalidad ha vuelto al Hospital del Niño. Esta normalidad, la de las filas, la de esperar por una ficha, la de pues tener que venir con los pequeños para que sean atendidos en horas de la mañana. Si bien se ha solucionado el problema que existía en el Hospital del Niño, se han restituido los dos ítems, el CEDES ha dado marcha atrás a esa determinación, pues ahora la normalidad ha vuelto al Hospital del Niño. Las filas, como te lo decía y lo estamos viendo, la gente ha llegado muy tempranito a la espera de ser atendidos. Me llama la atención una bebé que está acá. Señora linda, solamente cuénteme, ¿a qué hora ha llegado usted por acá? Ahorita no. ¿Ya? ¿Desde dónde viene? Del Alto. ¿Ya? ¿Es seguro que le van a atender? Sí, sí, me van a atender. ¿Ya tiene la ficha? Sí, tengo. ¿A qué hora le van a atender? A las 8. 8 de la mañana. Sí. Bueno, entonces hay que esperar todavía una hora y media, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, afortunadamente hay la certeza de que le van a atender a la señora. En espaldas está su bebé. Señora, ¿a qué hora le van a atender? ¿Le han dicho algo? Buen día. Buen día. ¿Le dijeron si la van a atender? No, ya está mi mamá. ¿La mamá? Y la atención es para ti. Sí. ¿Te van a atender? Sí. ¿A qué hora más o menos te dijeron? A las 10. 10 de la mañana. Sí. ¿Desde dónde has venido tú? Desde El Alto. De la ciudad del Alto. Sí. ¿Tempranito? Sí. ¿Te veo de frío? Sí, ¿no? Terrible. Bueno, esperemos eso no te haga enfermar más. Ahí está, es una niña que va a ser atendida también. Bueno, la realidad es esa. La gente está pues castigada por el frío. Lo estamos sintiendo nosotros también. Pero afortunadamente en la fila ya van a ser atendidos. Así que por lo menos queda esa tranquilidad. Lo que sí, hay que tener paciencia y esperar unas horas para que le toque la atención médica, Vania. Claro que sí, pero la gente de todas formas hace estas largas filas y los niños tienen que soportar las inclemencias del tiempo. Vuelve la atención médica. No sé si va a alcanzar para todos las fichas. Hay la gente saludando a pesar del frío, ¿no? Y bueno, algo de tranquilidad, definitivamente. Gracias, Víctor Hugo Rojas. Sucede en el Hospital de Niños de La Paz. Vamos a cambiar. Hubo una reunión muy importante. ¿Quiénes estaban presentes? El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, estaba también la Intendencia Municipal, el SENASAG y desde luego IBNORCA. ¿Cuál es el propósito y el tema en cuestión? La carne de burro.
Primero, puntualizar de que no está autorizada la venta de carne de burro ni de otra especie animal si es que no cumple con los requisitos de inocuidad. Segundo, que la próxima semana se instala esta mesa técnica y ahí se va a aprobar un cronograma en base al trabajo que ya ha realizado el IGNORCA y el SENASAC para que a la brevedad posible podamos contar con una normativa específica sobre la comercialización de carne de equino, entre ellos el burro. Segundo, esta normativa tiene que ver con el tema de los mataderos de acuerdo a los estándares que ha señalado el SENASAC. Se va a trabajar en normativa que permita realizar tanto el control por parte de la Intendencia Municipal, por parte de los gobiernos municipales, como la instalación de este tipo de mataderos, la comercialización de este tipo de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que a la fecha aún no se cuenta con un matadero legalmente autorizado, establecido, no se cuenta con canales de distribución legales de este tipo de carne. Este tipo de documentación técnica que, bueno, en esta mesa de trabajo se la va a revisar, se la va a analizar para poder tener después seguramente documentos de cumplimiento legales para el uso de las autoridades correspondientes. Como ente sanitario vamos a trabajar en esta mesa técnica para poder elaborar una normativa justamente que vaya destinada a que el proceso de faena para equino se lleve de manera que cumpla con buenas prácticas de manufactura. Vamos a ampliar este tema, ¿les parece? Estamos ya en compañía del viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Gracias, viceministro, buenos días. Y la gente se pregunta, ¿van a trabajar en una normativa para que sea legal el consumo de la carne de burro? ¿Es lo que se entiende o no? Buenos días, Mario, un saludo a todo el país. Evidentemente se ha conformado esta mesa interinstitucional que está representada por profesionales del INLASA, que tiene que ver mucho con el tema de podernos dar a conocer los componentes o los patógenos microbiológicos que pueda tener un determinado producto, en especial estas carnes que vienen de este rubro equino, es decir, entre ellos el caballo, el asno y el burro. Por lo tanto, es importante la participación científica para autorizar o prohibir la comercialización de cualquier producto, como también el IGNORCA, que tiene que ver mucho con las normas de calidad. Especialmente ellos ya habían trabajado tres normativas sobre este tema que las vamos a recuperar para ponerla en la mesa de discusión. El SENASAC, por supuesto, que tiene que ver mucho con la autorización, el control, el cumplimiento de requisitos en los mataderos y la autorización propia para la comercialización de productos alimentarios. Las intendencias municipales para controlar el tema de los mercados, porque está bajo su administración. Nosotros, en defensa del consumidor, que es al final el que se beneficia o se perjudica cuando adquiere un mal producto. En ese sentido, nos hemos puesto de acuerdo en instalar primero esta mesa técnica y con el propósito de trabajar un protocolo, una normativa que permita el control desde la crianza de estos animales, pasando por el faineo, ¿no? Eso significa que esos mataderos clandestinos que existen actualmente en Sicacica tienen que ser destruidos y tienen que construirse mataderos de acuerdo a los requisitos, los estándares que exige la norma nacional y también internacional, especialmente en la carne de burro, que es lo que estamos tratando. El tema del transporte, Vania, porque nos dicen la contaminación cruzada que se da surge a partir de el faineo, desde el sacrificio, desde la matanza de estos animales. Nos indica INLASA, no es que la carne de burro sea mala, sino que a partir del faineo, porque no hay mataderos que cumplan los requisitos, viene a contraer una serie de contaminación, mucho más en el transporte, porque de pronto lo cargan en un camión, en una camioneta, en un taxi, la carne fresca que ha sido faineada, llega al comerciante, al detallista, que agarra igual en bolsas de plástico, los denominan sacañas, donde no tiene ningún tipo de higiene porque lo botan al suelo,
y luego lo llevan al puesto de venta, en la cual tampoco reúne ningún requisito de higiene ni cuidado, como se puede ver en las pantallas. Esa es la forma como se está comercializando este y otros productos. Por lo tanto, necesitamos una norma para hacer cumplir todos estos elementos que permitan, desde la crianza, te digo, hasta la comercialización, el consumidor final, tener una cadena de control de calidad para que este producto sea autorizado en su venta y de esta manera no se constituya en un riesgo para el consumo humano. Viceministro, pero ¿cómo van a lograr esto, tomando en cuenta que todavía falta control, por ejemplo, con aquellos mataderos de la carne de res? Hay mataderos clandestinos, hay venta informal, especialmente del ganado del altiplano. Las propias caseras nos decían esto. Entonces, ¿cómo se va a hacer si ni siquiera se ha logrado controlar la venta de carne de res, de cerdo y de otros? Bueno, por el momento, Bania está... No está permitida, no está autorizada la venta de este producto. La Intendencia Municipal ha mencionado que van a hacer controles permanentes para evitar que este o cualquier otro producto que no esté autorizado, que no reúna las condiciones de inocuidad, va a ser decomisado y, por supuesto, no van a permitir su comercialización. En tanto, avancemos con este otro tema que, como tú lo dices, no es de la noche a la mañana, no es agarrar el papel y firmar y hasta solucionar el problema. Acá tienen que intervenir autoridades municipales, por supuesto, de aquellos municipios donde se cría y se fainea estos animales. Tiene que ver con autoridades de otros municipios que tienen que ver con el transporte, ¿no? Y la venta de los productos en los mercados. Tiene que ver con la capacitación que se tiene que dar a los comerciantes, porque son comerciantes que no conocen la norma, que al parecer no conocen las condiciones de inocuidad, el manipuleo que deben tener con estos productos. Es decir, pasa, Vania, por un largo proceso, trabajo que tenemos que realizar, Vania, porque tenemos que empezar algún momento. Exacto, No podemos dejarlo porque no hay, no podemos dejarlo para cuando haya. Tenemos que empezar ya a trabajar las condiciones para poder comercializar este y cualquier otro producto, Vania, que esté destinado al consumo. Porque de lo contrario, Vania, esto va a seguir sucediendo, ¿no? Como ha venido sucediendo todo este tiempo, y ya pone en riesgo a la persona que pueda consumir estos productos mal manipulados, que no tienen higiene, que no resguardan los principales elementos que debe tener la inocuidad en cualquier producto. Viceministro, ¿cuántos mataderos clandestinos se han logrado identificar? ¿Tenemos esa cifra? Yo he estado en Sicasica, Vania, hace más de un año, y hemos podido apreciar que por lo menos había 5 mataderos clandestinos, de los cuales hemos visitado 3. Y nos indicaron que 2 estaban mucho más adentro y que el camino era casi inaccesible y muy peligroso porque había gente que podía reaccionar negativamente. Claro. Tenemos que volver ahora con el SENASAC, con las autoridades municipales, para ver el funcionamiento o la clausura de estos mataderos. El SENASAC ha indicado que han clausurado ya estos mataderos, especialmente los más principales que estaban operando. Vamos a ir a verificar. Tiene que ser un trabajo permanente de control, Vania, para evitar este tipo de situación que se ha dado lamentablemente. Aprovecho, viceministro, este contacto, por favor, para hablar acerca de otra preocupación. El maple de huevo a 33, 35 bolivianos, lo que está pasando con la carne de pollo también. Y le pido que me aguarde unos minutitos, por favor. Estamos con nuestra unidad móvil en este momento para que podamos conocer a detalle a cuánto está el maple de huevo. Por favor, Claudia, estamos con el viceministro en este momento en contacto. Él también te escucha. Quiero mostrarle algo al viceministro también, que hace tiempo pasaba lo siguiente. Nosotros podíamos encontrar aquí en la calle Antonio Gallardo que los huevos están a 80, 70, 60. Eso decían los letreros, por unidad era la referencia que tenía la gente. Pero ahora está así: maple a 30, maple a 31, maple a 32, a 33, hasta 35. Pero hay algo más extraño. Al menos en esta calle sí consumen huevo, sí expenden huevo, pero está así, como pueden observar, sin nadie que atienda. Una tienda, si la cámara me sigue por aquí, por favor, he estado averiguando también qué es lo que sucede y por qué no venden, por qué no atienden a la gente. Pasa lo mismo en este otro sector,
No hay nadie quien atienda. Es que te vieron y ya no quieren salir. Casera, buen día. Queremos comprar huevito. Pero es que pasa esto, que no hay, no da ninguna explicación. Pasa lo mismo al frente y si la cámara me acompaña. Todos están escaparon. Con los letreros. Ahí la luz está prendida, pero tampoco está abierto. Hemos estado nosotros preguntando. Aquí está la casera, apareció. Qué casera, bien. ¿Cómo está? Buen día, una consulta. No, eso pasa. Quiere hablarme, pero con el micrófono la casera no nos da. Entonces, las comerciantes del sector nos decían de que es una comerciante la que tiene distintas tiendas. Pero aquí, en un lugar donde hay menos, vamos a preguntar a la caserita qué es lo que ha pasado. Buenos días, caserita. Queremos comprar huevo, al igual que muchas personas. ¿Qué le dicen? ¿Por qué ha subido? No se está manteniendo el precio, más bien desde ya antes de Semana Santa. ¿A cómo les están dando ahora? Por eso, se está manteniendo el precio. No ha subido más, porque fíjese, yo tengo el Maple 33. No. Pero no ha bajado. La gente se pregunta, antes aparecía, y de hecho está aquí, miren, sí. Si me acompaña la cámara por este sector, igual, por favor, aquí atrás, podemos encontrar ese letrero que antes se ponía y que ya no está, que dice 50 centavos, por ejemplo, que antes era unitario. Ahora, ¿por qué se vende con ese precio por maple y ya no unitario? Hay igual unitario, vendo unitario, no hay problema. Solo que de pronto hemos puesto el precio porque hay gente que pregunta por maple y por eso está el precio por maple. ¿La gente ya está comprando ahora por maple? Sí. Bueno. Muchísimas gracias, casera. Y el precio no baja. Es el panorama que tenemos, claro, Vania. El precio se mantiene, dice la caserita, desde Semana Santa. Ya con nuestra presencia, con la gente. Desde Semana Santa dicen que el precio se mantiene, pero ese precio no ha bajado. Antes se encontrabas maples hasta de 15, 20 bolivianos, 24. Y ahora de 30 para arriba, viceministro, ¿por qué? Bueno, primero, Vania, antes de entrar a este punto, si me permite simplemente felicitar el trabajo de investigación que está realizando Bolivisión, que nos permite a las autoridades poder realizar un trabajo conjunto, coordinado, justamente para solucionar este tipo de problemas que tenemos como consumidores, porque tenemos que consumir un producto de calidad y pagar un precio correcto, y ahí va este segundo tema. El precio del huevo está elevado, podemos ver que los maples de 30 bolivianos significa el huevo a un boliviano, maples de 33 bolivianos significa el huevo a 1.10. Sí. Estamos trabajando, Vania, para que estos precios bajen. Y en ese sentido es de que el día de ayer nos hemos reunido con empresarios principales de la producción de huevo acá en Cochabamba. En unos minutos más tenemos una nueva reunión para conocer los resultados que ellos como ADA, como Asociación Departamental de Cochabamba, hayan decidido respecto a la propuesta que hemos planteado el día de ayer, con el propósito justamente de bajar los precios, porque como podrás apreciar y podrán apreciar los televidentes, no es que haya escasez de huevo, ¿no? Que eso corrobora las versiones y declaraciones que nos han hecho los empresarios. Es decir, están produciendo, hay abastecimiento de huevo, pero algunas personas, bueno, en el tema del precio, podemos ver dos tipos de actores que están provocando el incremento de precios. Nos indican un grupo de empresarios que no han sido afectados con la gripe aviar, pero que presionan a los empresarios afiliados a subir el precio, ¿no? Y es una presión permanente. Estos empresarios podríamos denominar que son empresarios políticos que quieren aprovecharse de un tema para generar una inestabilidad en la población, una incertidumbre y afectar el bolsillo de los consumidores. Y hay otros empresarios, sí, que han sido afectados por la gripe aviar. Se ha perdido más de 600 mil aves, gallinas ponedoras, y eso ha afectado su patrimonio. Casi 40 millones de bolivianos han perdido por la eliminación de estas 600 mil aves. Ellos sí reconocen que para deponer de alguna manera esta pérdida que han sufrido, han incrementado el precio del huevo en 10 centavos, pero que eso no se refleja en el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo, Vania? Que ahí está
actuando el intermediario que le está comprando al empresario a un precio bajo y lo está revendiendo con un precio elevado. Entonces, sobre eso van, estamos trabajando y esperemos dar a la brevedad posible una respuesta, pero sí te puedo garantizar que a partir de ahora el precio del huevo va a ir paulatinamente en descendencia. Ojalá, viceministro, porque no da al bolsillo, ¿no? Hay gente, y siempre lo repetimos, que a veces un arrocito y su huevito es su almuerzo, su cena, y es muy complicado. Gracias, viceministro. Nos quedamos con lo que usted señaló, los controles. Se van a ampliar a diferentes zonas, mercados, y esto a nivel nacional. Gracias una vez más. Continuamos. Sí, continúa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has hecho ahora? No he hecho nada, me toca. ¿Alguien sabe que es bueno para el calambre? Ay. Tienes que así, sacudir tu pie así. Sacudir. ¿Cómo que? Así sacudir. Qué feo no. Que es el calambre. Feo. Bueno. Eso es cuando ya estás entrando a la vejez. Sí, pues ya estoy llegando a la tercera edad, Dios mío. Sal debajo de la lengua, ¿eh? Sí, pero un buen montoncito. O pedir baja también. Saludos y saludos a la caja petrolera ya. O tú, si no baja, dice. Algo está pasando en la caja, Héctor. Cuidado. Bien. Bueno, a ver. Tenemos ya preguntas en nuestras redes sociales para que la gente nos pueda acompañar. A ver, ¿cocinaría con carne de burro? No. ¿Qué pregunta? No, pobres burritos. Lo mismo diríamos de las vaquitas, pero bueno. Ustedes, yo he dejado de comer, bueno, estoy intentando, ¿no? Sí. Ya son varios meses que estoy sin carne de res, ¿no? Ya, sí. Un tema igual de conciencia con los animales. Sí, claro. Es bien complicado. Bueno, alguna que otra vez, digamos, pero hay que dejarla, ¿no? También. A ver, es la pregunta. ¿Usted qué dice en casa? ¿Cocinaría con carne de burro? Seguro muchas personas dirán, pero es que eso nos venden en los embutidos, es que eso nos venden en los restaurantes, no lo sabemos. Bueno, espero que no, espero que no. Así que mejor pídase pollito, pídase pescado, ¿no? Sí, atún en lata, ese tipo de cositas. Porque bueno, hay este tema de la venta, después de toda la investigación que hemos realizado acá. Participe en nuestras redes sociales, cuéntenos, a ver, ¿usted cocinaría con carne de burro? Lo barato cuesta caro. Participe. Sí, tiene miedo. ¿Qué va a comer? Unos burritos. Ay, no. ¿Qué sucede en puertas del Consejo Municipal en Cochabamba? Tenemos ya la información con Tiago Torrico para que él nos cuente un poco más de lo que sucede. Un día más que se va sumando, los problemas persisten. Adelante, Tiago, te escuchamos. Héctor, el séptimo exactamente, y es como así permanece la Plaza Principal de Armas 14 de septiembre, tapiada y con decenas de carpas, quienes, pues las personas se han reunido para pedir la renuncia de Daniela Cabrera y así también la concejal Claudia Flores. Ellas, recordemos, han sido posesionadas como la nueva directiva del Consejo Municipal. Es que ellos permanecen en este sector y el día de ayer es importante señalar que el Tribunal Departamental Electoral se ha pronunciado respecto al tema, porque ambas concejales han sentado la denuncia por violencia y acoso político, involucrando a cuatro autoridades municipales. Pero así también la bancada de Súmate han igual ingresado una denuncia en el Tribunal Electoral por transfugio político. Ambos se encuentran en etapa de investigación. Estamos escuchando en este momento las protestas que se están realizando en este séptimo día de vigilia. Ya desde la semana pasada se continuó todo esto que apuntaba nuestro periodista Tiago. Justamente ambas personas han presentado ya las denuncias por acoso político. Es lo que se ha estado viendo de un tiempo a esta parte en medio de estas manifestaciones. Y bueno, la calle, las calles adyacentes, por ejemplo, esta plaza han quedado pero trancadas. La gente no puede avanzar. Los conductores están también protestando debido a esta movilización. Gracias, Tiago, por la noticia. Continuamos con más. Bueno, mamá pasa varias horas de pie, cansada, sí. Seguramente te preguntaste cómo puedo ayudarla ahora. Nuestros amigos de Endoven tienen todas las soluciones para que tú puedas llevar a mamá en este mes de mayo, porque además tienen una promoción donde todo te va a salir mucho más barato. Estamos en la zona de Obrajes, también en el Alto, hay una clínica para el servicio a todos ustedes y también oficinas en la ciudad de Cochabamba y las atenciones que se realizan en todo el país. Endoven te brinda el tratamiento de varices mediante láser endovenoso. Aprovecha la campaña por el Día de la Madre hasta el 31 de mayo. Para más información, llama al 800
800 1010 49 800 1010 49 o al WhatsApp 7755 3345 7755 3345. Endoven, soluciones venosas. Nueva variante del COVID. ¿Nos tenemos que asustar, nos tenemos que alarmar, preocupar o tenemos que ser más cuidadosos? Esa es la consulta que le transmitimos a la doctora Evelyn Fortún, directora del INLASA. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Vania, buen día, un gusto saludarlos. En efecto, hemos terminado nuestro último informe de vigilancia genómica y hemos hallado la presencia de la subvariante Kraken o XBB 1.5. ¿Y qué es esta subvariante? ¿Qué hace? Por favor, ¿es peligrosa o no? Bueno, es una descendiente de Omicron, Vania. Como hemos estado viendo en estos últimos meses, existen varias subvariantes que provienen de Omicron. Sí, se nota que tiene mayor capacidad de infección, pero es menos letal en personas que ya han recibido un esquema de vacunación. En ese ámbito, como ustedes recordarán, hemos recibido la instrucción de nuestro ministro de Salud para hacer la detección y la búsqueda de la variante Arcturus, pero hemos encontrado la circulación de la variante Kraken. Por el momento, sin embargo, como INLASA seguimos realizando la vigilancia genómica para identificar qué tipo de subvariantes y cómo se está comportando el coronavirus en nuestro país. ¿Esta subvariante Kraken ya ha sido identificada en otros países y cómo ha sido su letalidad, si es que la tiene? ¿Es más contagiosa? Bueno, Kraken es considerada hasta el momento una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Su primera aparición importante ha sido en diciembre del 2022, especialmente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y a partir de ello ha generado mayor atención por parte de organizaciones internacionales de la salud, puesto que se ha encontrado ya en más de 25 países, especialmente en España, y en este último tiempo lo hemos encontrado circulando en Bolivia. Por eso es importante la recomendación para el uso de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso del barbijo. Creo que principalmente esas medidas son las que nos pueden ayudar para poder prever cualquier tipo de infección respiratoria aguda, no solamente del coronavirus, sino de otros virus que han estado circulando con mayor frecuencia e intensidad en nuestro país en estas últimas semanas. ¿A quiénes afecta más esta subvariante y es más contagiosa? Bueno, es más contagiosa, como bien lo decía, sin embargo, también tomamos en cuenta a los grupos vulnerables, como los menores de 5 años, los menores de 12 años, los mayores de 60 años y otras personas que tengan una enfermedad de base, se los toma en cuenta de manera principal, por eso también como gobierno nacional hemos puesto a disposición las vacunas de refuerzo anual para el COVID-19 y también las vacunas contra la influenza, especialmente en los grupos menores de 12 años que han sido los más afectados en este último tiempo por el cambio intempestivo que hemos tenido de clima en nuestro país, en los 9 departamentos. Doctor, aprovecho lo que usted acaba de señalar, el tema de las vacunas, porque esta es una responsabilidad de los CEDES también. ¿Ustedes les han entregado las vacunas? Porque en algunos hospitales no hay vacunas para los niños contra la influenza. Tiene razón, Vani, es una competencia ahora de las gobernaciones y los gobiernos municipales. Nuestro Ministerio de Salud y Deportes, a través de un esfuerzo, ha entregado más de 1 millón de dosis de vacunas contra la influenza, de tal manera de que se pueda tomar ya en cuenta a esta vacuna para los grupos vulnerables. Entonces, en ese ámbito se está haciendo el seguimiento para la distribución, para que pueda también llegar a todas las poblaciones que, las que nosotros hemos nombrado y de esta manera poder contener lo que implica este incremento importante que hemos tenido de infecciones respiratorias agudas para poder proteger principalmente a los grupos vulnerables. Ojo con el CEDES en La Paz, por favor, porque muchos papás están quejando que no hay las vacunas. Entonces, por favor, hay que verificar esto. Es muy importante al director del CEDES también y al gobernador Santos Quispe. Gracias, doctora, por haber conversado con Al Día Tu Día. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Van. Aprovecho la oportunidad para extender una felicitación desde el INLASA para todos ustedes como periodistas. Gracias. Su labor es encomiable. En efecto, estaremos informándoles en qué condición estamos para mantener informada a la población. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por el saludo. Es para todos nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestro equipo, tremendo equipo de periodistas que tenemos en Bolivisión, que ahora investigan las notas con las grandes historias y más adelante, a propósito, van a tener un merecido agasajo. Continuamos.
7 de la mañana, 19 minutos, buenos días a quienes recién están incorporándose a nuestra señal. A ver, es bien importante que nosotros dentro de este espacio no solamente hablemos de la lucha contra la violencia, sino también destaquemos algunas personalidades que están constantemente dentro de diferentes rubros intentando que esto se pueda frenar de alguna u otra forma. Víctor Hugo Rojas está junto a nosotros ya en la unidad móvil para decirnos con quién te encuentras al respecto del tema. Héctor, y a propósito de ello, ha sido el reconocimiento de Google.org que en los últimos días ha dado un alto reconocimiento a Carmen Correa, que está a mi lado. Ella es representante pro mujer para todo nuestro continente, si no me equivoco, estamos bien. Y pues este reconocimiento ha sido por la labor que se está desarrollando a partir de nuestro país y para diferentes países que se están ampliando. Carmen, bienvenida a nuestra señal y pues la felicidad, felicidades también de parte de todo nuestro equipo y nuestra casa televisiva, ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad que un honor poder estar aquí, especialmente en este día del periodista, así que muchas felicidades a cada uno de ustedes que son quienes realizan una labor clave para poder visibilizar la problemática, las desigualdades en temas de género. La verdad que para mí fue un honor ser reconocida por Google como líder to watch en este 2023, una de las 7 personas que Google está reconociendo este año por la labor en lo que hace a construir un mundo mejor. Y sí, este es un trabajo de todos, de toda la organización, de todos quienes hacemos parte en ProMujer, trabajando para avanzar hacia la igualdad de género en América Latina. Bueno, y las estrategias se suman también a los medios de comunicación. Nosotros con nuestra campaña Abre los Ojos y también para continuar empoderando a las mujeres, que es parte de la estrategia que ustedes también tienen. Sin duda, nosotros tenemos una alianza muy importante con Bolivisión, ya desde hace más de un año, que nos está permitiendo trabajar justamente en temas claves como son la violencia de género. Son ustedes quienes también nos apoyan a poder visibilizar problemas, problemáticas, pero también estas historias de éxito que tenemos de mujeres que han logrado salir adelante de estos círculos de violencia, salir adelante emprendiendo, gracias también a parte de las herramientas que nosotros le podemos brindar. Qué lindo. Este reconocimiento a ustedes también les impulsa a tomar nuevas estrategias, desafíos también para futuro. ¿Qué es lo que se viene con ProMujer y también con Carmen Correa? Sin duda, se viene mucho y lo cierto es que desde hace ya más de 33 años que venimos trabajando, justamente dando a las mujeres acceso a servicios financieros, servicios de salud y también educación. Este año vamos a continuar expandiendo nuestra huella geográfica aquí en Bolivia, donde ya contamos con más de 43 centros de atención en 10 ciudades del país. Esperamos este año abrir 2 centros más, esperamos continuar expandiendo nuestros servicios de salud con la teleatención en zonas rurales, esperamos también poder llegar a más emprendedoras con distintas herramientas como es la plataforma Emprende ProMujer. Perfecto, y lo celebramos también, Héctor. Es un honor para mí estar al lado de Carmen Correa. Luego de este reconocimiento que lo da Google en su área de labor social, google.org, para este tipo de tareas y resaltarlo, por sobre todo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a nuestra entrevistada Carmen Correa, directora ejecutiva de ProMujer CEO, que nos acompaña por esta premiación justamente dentro de la lista de mujeres líderes en este 2023, recordándole a toda nuestra gente, a todo nuestro público, que la Red Bolivisión tiene una alianza estratégica con esta institución, cuál es el propósito de luchar contra la violencia. Muchísimas gracias por el contacto. Tenemos más cuando son las 7:23. Dos años y medio de su gestión, el presidente el día de ayer ha brindado un informe a todo el país donde ha destacado el crecimiento y la estabilidad económica, ha hablado del tema de salud, se ha referido también a los hechos de la Iglesia Católica, estos abusos sexuales por parte del padre Pedrajas, entre otros temas, ha hablado de la industrialización y de proyectos importantes para los jóvenes. Vamos a hacer un análisis justamente de estos dos años y medio de trabajo del presidente del Estado, su gabinete de ministros, diferentes direcciones que están desarrollando proyectos, por ejemplo, en beneficio del país. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que falta hacer, por ejemplo?
si se han encontrado algunas debilidades también en estos 2 años y medio, en qué se tiene que reforzar y trabajar. Hoy vamos a estar hablando justamente acerca de este tema, también de la labor de los periodistas. Y es que vamos a recordar un poco lo que ha señalado, por ejemplo, en el tema económico, el presidente del Estado. Por favor, vamos a reiterar lo que dijo la primera autoridad para después hacer el análisis. De lo político, devolvemos al pueblo suajayo, que había sido duramente golpeado por un año de convulsión y violencia sistemática. Fortalecimos la democracia intercultural que habíamos recuperado gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. A pesar de todos los intentos internos y externos a acortar nuestro mandato y de que nos vaya mal por mezquinos cálculos políticos, aquí estamos firmes para seguir cumpliendo nuestros compromisos con el pueblo boliviano, a quien nos debemos. No ha sido fácil, hermanas y hermanos, pero hoy, a 2 años y medio de noviembre de 2020, podemos afirmar que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, en medio de un contexto internacional adverso, está reconstruyendo y reactivando su economía. Como ningún otro gobierno, el nuestro no solo tuvo que enfrentar y vencer una profunda crisis económica, el problema mundial de la pandemia, sino también desde febrero del 2022 enfrentamos las consecuencias de otro problema mundial, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Los efectos más importantes de esta guerra fueron la elevación de los precios del petróleo, incremento de precios de alimentos y otros en la gran mayoría de los países, dificultades en la cadena de suministros y la elevación de las tasas de interés, especialmente en los países desarrollados. Pese a todo lo que les menciono, hemos retomado el camino de la estabilidad y la esperanza. La viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, está con nosotros para poder hablar acerca de este tema y analizar este mensaje que ha brindado el presidente el día de ayer a todos los bolivianos. Viceministra, un placer tenerla acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Permítame felicitarles a usted. Gracias. A todos los periodistas en el territorio nacional y ese reconocimiento pues al trabajo que realizan en bien de nuestra población. Gracias, viceministra. ¿Cómo evaluamos estos 2 años y medio de gestión? ¿Qué dice el presidente en esta reunión de ministros que seguramente ha tenido? Mira, era oportuno que el presidente nos decía, queremos explicarle al país lo que ya hemos hecho, porque dentro de toda evaluación es importante ver los pasos que hemos avanzado, en qué situaciones hemos encontrado el país para saber cuánto hemos avanzado y además cuál es el camino que estamos trazando hacia nuestro bicentenario, hacia el año 2025. Y precisamente esa evaluación tiene que ver con los avances que se tienen. Indicadores muy claros, la reducción de la extrema pobreza, la reducción de la tasa de desocupación. Estamos hablando del crecimiento, por ejemplo. Usted sabe, Vania, que cuando asumimos el gobierno teníamos un decrecimiento de 12 puntos porcentuales. Y hoy el crecimiento económico, el 2021, 6.1, el 2022, a pesar de lo ocurrido en los 36 días en Santa Cruz y esa afectación, ha cerrado por 3.5% de crecimiento económico. Pero también le estamos diciendo al país, ahora, ¿qué hacemos? Si tenemos esa estabilidad, sabemos que no es un momento fácil, pero hay que entender el contexto adverso. Desde febrero del 2022 tenemos nosotros la guerra en Ucrania y Rusia. El mundo está atravesando por una situación adversa. Hay posibilidades de recesión. Otros países, por ejemplo, Estados Unidos, está con situaciones muy, muy complicadas y hay un nivel de inflación solo en los países de la región constante. Nosotros seguimos teniendo una de las inflaciones más bajas del mundo, más bajas de la región. Ayer un dato de la FAO que conocíamos, incluso la inflación con relación a los productos de la canasta familiar, en Latinoamérica Bolivia tiene la más baja inflación. Entonces son elementos que nos dicen que a pesar de la situación adversa, a pesar de esta situación transitoria de liquidez que hemos tenido y estamos pasando, pero es transitorio, tenemos una estabilidad en determinados productos. Ahí me dicen, ¿y qué está pasando con el pollo? ¿Y qué está pasando con el huevo? Bueno, toma en cuenta que en 2 meses el tema de la gripe aviar es algo que el Estado ha logrado
controlar y no hemos tenido la situación de otros países. Para nosotros ha sido el control de 2 meses y bueno, hay también el tema de la especulación de los intermediarios, de llevarse el huevo, por ejemplo, a Perú, donde se está vendiendo por el doble o triple de lo que está acá. Entonces hay elementos que además como gobierno se están tomando acciones para vender de manera directa, para realizar los controles, y eso se tiene que hacer de manera coordinada. Pero si vemos la estabilidad en ese rango de precios, Vania, sí lo tenemos. ¿Qué queremos para adelante? ¿Qué estamos planteando para los siguientes años? Y ya lo hemos consolidado en 2 años y medio. Estamos hablando de una Bolivia industrializada, el gobierno de la industrialización. Fíjate que en 2 años y medio y en lo que estamos proyectando también entre los proyectos nuevos que implementó el presidente, que estamos llevando adelante y los que estamos trabajando también para que se vayan a consolidar en estos años, son 130 plantas industriales, más de 130 proyectos que significan 3.600 millones de dólares de inversión. ¿Y esto qué nos va a decir? Pues generación de empleo, pues reducción en cuanto a las importaciones. Entonces es una política que va a señalar algo también que es muy importante, y el presidente lo decía la pasada jornada: necesitamos también a nuestros jóvenes que vayan a impulsar precisamente todo este movimiento de industrialización que se vive. La formación también de nuevos profesionales, ¿no? Para estas plantas. Fíjate, Vania, que tienes toda la razón, y eso es algo muy importante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque le estamos hablando de litio, primero. Sí. Somos la mayor reserva y en 2 años y medio tenemos ya la firma de con una de las empresas más importantes, pero el control, el modelo soberano lo tiene Bolivia, y eso lo dice la Constitución. Eso te genera fuentes de empleo. El Mutum va a dar resultados este año ya. Tenemos, y para quienes dicen, están mermando el tema de la subvención a los hidrocarburos, ya se está trabajando en 2 plantas de biodiesel. Una de ellas estaría teniendo resultados y mostrando ya este año, pero también tenemos una planta de HVO, por tanto son 3 plantas. ¿Qué te dice? Diésel ecológico, lo vamos a producir y eso nos va a generar ahorro también, y no necesitamos levantar la subvención, porque levantar la subvención a los hidrocarburos significa el encarecimiento de los productos, la subida de precios, y eso afecta a quiénes, a los más pobres. El modelo económico está planteando esto. Entonces le estoy hablando de HVO, le estoy hablando de química básica, ahí necesitamos profesionales porque nosotros vamos a producir insumos, insumos que en otros países desde la década de los 60 ya se producen, ahora lo vamos a hacer nosotros, si estamos atrasados, pero vamos a adelantar. Entonces le estoy hablando de distintas plantas que significan profesionales que también necesitamos, ¿no? Son 5 años de gestión, ¿será que son suficientes para implementar todo lo que se pretende? Mira, las más de 130 plantas industriales, este proceso de industrialización que estamos llevando adelante, muchas de ellas ya se están entregando entre esta gestión y la que viene. Hay algunas que son más de más tiempo, pero ya vamos a ver los resultados. El litio, por ejemplo. Sí. El litio ya en 2025 vamos a empezar a ver los primeros resultados con todo lo que se está llevando adelante, con una extracción directa de litio, que es la tecnología que estamos implementando. Eso es novedoso y además es importante. Tenemos la planta de HVO, que es la planta grande, que es la que nos va a generar, va a bajar la subvención del diésel, que es lo que más importamos. También va a estar prevista que se tenga entre el 2025 y en adelante se va a llevar. Entonces se necesita mucho. Es una segunda planta de urea que es lo que se está trabajando también. Somos un referente en el tema de la producción de urea, que ha estandarizado también los precios en la región. ¿Y por qué es importante? Porque si los productores tienen urea, el fertilizante, y además estamos produciendo uno de los fertilizantes más importantes en el mundo, que es NPK, y si lo tenemos acá, entonces tenemos y garantizamos esa soberanía alimentaria. El presidente se ha referido a enemigos internos y externos. ¿Se ha desgastado, usted considera, o están intentando desgastar la imagen del presidente, de su gobierno, desde incluso fuerzas dentro del movimiento al socialismo? El presidente ha dicho enemigos internos y externos en tratar de generar esa desestabilización, en tratar de señalar que existe una crisis económica, cuando estamos manejando la economía de manera muy responsable. Y en lo que usted hace referencia, claro que existen intentos, ¿no? Hemos visto en distintas regiones. Fíjate cómo hemos visto movilizaciones, tratando de articular con distintos temas, pero tratando de al final articular
conflictos que te generen esa inestabilidad política. Tenemos inestabilidad política, por tanto vamos a tener inestabilidad económica. Hay que ir llevando y midiendo aquellos aspectos. Pero creo que la respuesta a ello es simplemente mostrar resultados de lo que estamos haciendo y mostrar resultados de gestión, y aquellos indicadores no los estamos terminando. Al interior del instrumento político, sin duda que podemos tener diferencias, pero aquello no puede afectar la unidad del instrumento como tal, pero más allá, y la prioridad y lo que el presidente está enfocándose es en gobernar para todos los bolivianos y bolivianas, porque eso es lo que tenemos que responder. Ese es el voto y la confianza que tuvimos hace 2 años y medio y que en este momento se tiene que mostrar con resultados, y es a dónde nos vamos a enfocar, a qué país queremos llegar. Es cierto que se tenía que trabajar, Vania, y ustedes saben muy bien, en la construcción de este tejido social. Hemos pasado por muchas crisis, entre ellas la crisis política, que significa distintos pasos y distintos actores, pero estamos en ese camino, ¿no? Estos planteamientos de revocatorio al presidente, ¿qué le sugieren a él? ¿Qué análisis y qué evaluación se hacen? Mira, está en todo el derecho, en pleno ejercicio, de poder llevar adelante aquello, pero la concentración está en seguir avanzando, en seguir trabajando. Hemos visto, de hecho, hasta criterios, y yo lo digo de manera personal, distintos en que si se lleva o no se lleva. Hoy nos debe interesar mostrar resultados. Y bueno, en el escenario ahí está, y es decisión de la población, ¿no? Hemos hablado de algunas fortalezas, el presidente se ha referido a las mismas, pero también hay debilidades. ¿En qué se tiene que trabajar? Mira, hay que acelerar, primero acelerar en general todo lo que se refiere a la inversión y los proyectos y la industrialización y lo que estamos generando, porque sí, estamos avanzando de manera muy rápida. En 2 años y medio se han conseguido varias plantas ya ejecutadas, en ejecución muchas de ellas, y las vamos a ir mostrando en resultados. Algo que el presidente nos ha dicho, y es un compromiso, y lo decía ayer, el tema de la justicia es un tema pendiente. Sí. Pero no es, la justicia no es algo simple que lo podamos ver de manera muy superficial. No, es un tema estructural y que hay que trabajarlo, pero de manera colectiva, y estamos en ese camino. Sí es un tema pendiente, pero lo venimos arrastrando desde el nacimiento de la República, no es algo reciente, y hay que dar, sobre todo, que Vania, resultados a que la población pueda creer en la justicia y que esté más cercana al pueblo, y no así distante, que se genere todo un tema de burocracia y que se haya generado en la población. Entonces es un tema pendiente que tiene que encararse de manera responsable. En todos los gobiernos han habido casos de corrupción. ¿Cuál es la instrucción del presidente con estos malos funcionarios? Nunca vamos a tolerar la corrupción. Yo lo he dicho muchas veces, las denuncias que se presentan tienen que ser formalizadas, y todos estamos sujetos a fiscalización y a responder al pueblo boliviano. Entonces, el presidente lo ha mostrado desde el primer momento, Vania. Hemos procesado a nuestros ministros de la gestión del presidente Luis Arce, ¿no? Han llegado a la cárcel cuando se ha visto, se han hecho los cambios respectivamente, se han defendido en libertad, y ya, bueno, se tomarán acciones dentro de un proceso ordinario como tiene que ser. No vamos a tolerar la corrupción, y toda denuncia que tiene que ser formalizada, insisto, porque no es nomás señalar a los medios de comunicación o hacer conferencias de prensa. No, hay que ser responsables. Tengo las pruebas, aquí está, y son los mismos medios de comunicación, y yo comparto con ellos, quienes le hacen el seguimiento, porque se tiene que sancionar de manera bajo un proceso y de manera responsable. Y presentarlos, ¿no?, al Ministerio Público. Sin duda alguna. Claro, toda denuncia, si tengo la denuncia, la formalizo, porque no basta con decirla, tengo esto u otro, no, hay que formalizarla. El presidente ha hablado ya para cerrar justamente este mensaje de un tema muy delicado, que nos ha lastimado mucho, el caso de la Iglesia Católica, ¿no? No generalizamos, pero sí de padres, curas, que han tenido varios años de servicio en el país y que han resultado ser violadores. Es una condena enérgica, una preocupación que ha mostrado el presidente, ha conmocionado al país, sin duda alguna, Vania. Y no estamos hablando de errores, pero decía el presidente, ¿no? Son actos, son delitos aberrantes, y que se tiene que investigar, no los podemos dejar ahí. Y ahí tienen que operar todos los actores, todos los órganos del Estado. Sale el caso, el primer caso, pero fíjate cómo han empezado a salir más los demás casos, incluso
incluso, y eso yo lo veo por los mismos medios, por ustedes, el trabajo que realizan, con una condena, con una sentencia en España y vienen acá. Los mandan acá. Entonces, fíjate que estamos viendo. Uh-huh. No, nosotros esperamos que de verdad exista esa justicia. Vamos a seguir aquello, uh-huh, y no podemos dejarlo en una impunidad. Sobre todo no puede haber impunidad. Cierro con esto. ¿Se ha pensado en una intervención tal vez? Porque eso es lo que están pidiendo diferentes sectores. Una intervención del Estado a los centros educativos, por ejemplo, que tienen intuición de la Iglesia. Fíjate, Vania, las acciones se las van a ir tomando. De hecho, bien, en el momento en el que el presidente señala que se tiene que investigar y caer con todo el peso de la ley, aquí tiene que haber la responsabilidad de todos los órganos del Estado para llevar adelante estas investigaciones y dar también seguridad y garantía y la protección que necesitan quienes han sido víctimas, porque eso es irreversible, el daño que, uh-huh, se ha tenido a los niños. Entonces, hay el compromiso de hacer el seguimiento a todo esto. Bien. Y a las acciones se conocerán de manera clara por cada competencia que tienen los órganos, pero no los podemos dejar así, es un compromiso con el país. Muy bien, gracias, viceministra. Para cerrar, su mensaje a los periodistas. Bueno, permítame decirle mi más sincero reconocimiento a todos los trabajadores de la prensa, a todos los periodistas bolivianos, porque conozco el trabajo y sabemos que es muy demandante, es de servicio, es de vocación. Y algo que les decimos a nombre del gobierno boliviano, del presidente Luis Arce, siempre va a estar garantizada la libertad de expresión, la libertad de prensa. El trabajo de los periodistas es fundamental en nuestro país, en la construcción de nuestra Bolivia democrática y plurinacional, porque tienen ese mandato del pueblo de llevar adelante este trabajo que les hace también responderle con ese compromiso, con esa vocación a nuestra población. Una vez más, muchas felicidades, mi más sincero reconocimiento al trabajo que realizan todos los periodistas en el territorio nacional. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro. Un placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias, Mar. Continuamos. Para todos nuestros compañeros, y hoy tenemos una invitada especial en el ingrediente que faltaba y no podía ser más, una mujer muy destacada dentro del periodismo. Con nosotros está Joana Cárdenas. ¿Cómo está? Mil gracias por levantarte temprano. Tengo mucho levantar temprano y madrugar. Así es ahorita, pero yo con todas las energías, las pilas puestas, porque tú sabes, los periodistas no tenemos horario, tenemos que estar despiertos de día, dormir muy tarde, y bueno, las cosas son así siempre, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Recordemos que ayer estabas de viaje. ¿Dónde estabas? Contame. Estaba de viaje en el sector de los Yungas. Se presentó una oportunidad de viajar para realizar una cobertura periodística. Allí investiga siempre en lugar de los hechos. Entonces estuvimos por allá viendo el tema de un niño que perdió la vida recientemente. Y bueno, como siempre, nosotros viajando, conociendo un poco más de los casos que se suscitan, las noticias que se dan muy alejadas de la sede de gobierno, pero felices y contentos de llegar a esos puntos. Yo vi muchas personas quieren conocer también quién es Joana, de dónde viene, y les comento que ella no es de La Paz. ¿De dónde eres? Por favor, si puedes contarnos un poquito y cómo llegas acá. Claro que sí, Laurita. Yo nací en Trinidad, Beni. Mi familia, mi mamá es de allá. Mi papá es paseño. Así que yo aquí, pero radico ya hace muchos años, me vine ya desde muy chiquita, aquí crecí, aquí estudié esta hermosa carrera que es la comunicación social, el periodismo, y bueno, yo contenta porque he cumplido uno de mis sueños más anhelados desde muy niña. ¿Era uno de las carreras que realmente querías estudiar desde niña o tenías otras? Bueno, la verdad es que yo siempre iba por el lado de periodismo. Me encantaba desde muy pequeña el servicio de vocación, el hecho de estar en la televisión, el hecho de conocer un poco más de esta rama que me encanta, me apasiona. He aprendido desde muy abajo todo lo que es la comunicación y me encanta porque desde jalar los cables, desde estar correteando en las unidades móviles, detrás de cámaras, ahora ya frente a cámaras, haciendo entrevistas, es una experiencia muy maravillosa. ¿Y la expectativa que tenías de niña, cómo era tal vez el periodismo y todo eso, a la realidad, qué es lo que más te ha impactado? La verdad es que conocer de todo, ¿no? Porque un día estás aquí, mañana puedes estar de viaje, llegar a lugares donde nunca te has imaginado. Por ejemplo, uno de mis sueños es conocer Uyuni.
y lo hice varias oportunidades gracias a esta profesión, en coberturas de prensa, siempre viajando, conociendo autoridades, personas muy importantes, así que realmente ha ido más allá de las expectativas que yo tenía el tema de... Mi querida Jovi, tú haces periodismo de calle. ¿Qué significa hacer periodismo de calle para aquellas personas que no tienen mucha idea de esto? Bueno, el periodismo de calle es llegar a diferentes lugares, conocer historias, conocer realidades que las tienes que tú mismo transmitir. Me ha tocado bastante el tema del área social, que es muy bonito. Me ha tocado el área judicial, conocer casos con abogados, aprender de ellos porque aprendes muchas cosas, no solamente te centras en lo que ves, sino que tienes que ir abriendo más tus conocimientos en el derecho, conocer muchas cosas, pero realmente te abre camino para conocer a muchas personas, muchas situaciones. Jovi, tu anécdota que ha sido más relevante para ti, o tal vez te ha llegado posiblemente alguna dinamita cerca, alguna anécdota que tengas tal vez. Sí, el tema de las coberturas cuando los cocaleros se enfrentaron en algún momento, estar de cerca en el lugar de los hechos, escuchar dinamitas. Pero una anécdota que me ha marcado y realmente no la olvido es un viaje que hicimos en una época de inundaciones hacia el Beni, en Rurrenabaque, donde recuerdo que no teníamos un peso en el bolsillo y dijimos... Nos lanzamos. Fuimos con el Ministerio de Defensa, llegamos en una época donde las inundaciones habían dejado muchas familias damnificadas, pero nosotros seguíamos trabajando con esa convicción de traer esa información a nuestro medio de comunicación y de alguna manera transmitir lo que estaban sufriendo esas familias. Pero es algo que realmente marcó mi vida porque... No tenías un peso en el bolsillo y hiciste de todo para poder conseguir. Había que hacer para encontrar esa nota y mostrar. Y ustedes son los que reflejan en las calles, son los que reflejan a toda la población para saber qué es lo que está pasando, transmitiendo todo eso. Pero Johanna no es solo periodista, también es mamá. Sí, soy mamá. ¿Eres mamá de cuántos niños? De uno. De uno. Se llama Matías. Un hermoso Matías. Se llama. ¿Le puedes mandar ahí un beso? Seguro está ahí pendiente. Le mando muchos besos. Sí, claro que sí, a mi pequeño Matías. Es el motor, mi fuerza, mi inspiración. Es mi hijo que prácticamente yo ya cumplo este año 10 años en Bolivisión y mi niño también ya va a cumplir 10 añitos. Entonces, es para mí algo que me ha acompañado siempre, ¿no? Es mi ángel, es mi vida y yo feliz, contenta de tener los años que mi hijo tiene trabajando en lo que me apasiona. Nació prácticamente en Bolivisión cuando Así iniciaste es. Acá. Cuando iniciaba acá justamente. Y tú te vas de viaje y también él es como que te apoya de cierta forma, ¿no? Así es. Que no puedes verlo y ese es el periodismo, ¿no? Tienes que arriesgar ciertas cosas, dejar la familia posiblemente, no tienes feriados, no tienes domingos, no tienes posiblemente un horario y eso es lo que nosotros queremos saber, querer transmitir también acá, porque acá en el ingrediente que faltaba queremos conocer todo ese corazón y todas las cosas que posiblemente no se toca muchos esos temas. ¿Cómo haces tal vez en tu vida privada posiblemente? Bueno, realmente trabajar en el periodismo, como dices, muchas veces no hay horario, hay momentos en los que tienes que viajar y no estar en casa y con la misma ropa que vas al trabajo, ¿no? No sabes en qué momento se van a presentar, pero yo agradezco mucho a mi mamá. A mi mamá que es mi compañera, ella vive conmigo y realmente ella es un gran apoyo para mí. Ha acompañado este sueño que tengo, este sueño que aún faltan metas por cumplir, pero realmente es la persona que me ha impulsado a seguir adelante y que siempre está con Matías, que lo cuida desde chiquito y a ella le debo un gran agradecimiento. Es que la familia es así, la familia siempre es los que nos ayudan, nos apoyan y por eso merecido agasajo a todos los periodistas. Y acá es nuestra única mujer en el equipo de prensa, todos son varones, por eso te hemos querido traer como invitada especial. Va a movilizaciones, va a propuestas, hace teles solidarias, no teme a nada. Así que te vas por todo lado, vas por máscaras de gas, tienes un tema de petardo, se pelea a veces con las caseras, que con lo... Sí o sí, de todo un poco tienes. Así es, de todo un poco. Soy una persona que no se mide, no tengo límites, me gusta estar donde está la noticia y donde me digan que vaya ahí estaré. Hasta que las fuerzas me alcancen y yo siempre motivada y feliz de trabajar al servicio de la sociedad, porque esa es una carrera, es una vocación de servicio y nosotros estamos siempre para llegar y ser la voz de quienes hoy tal vez no son escuchados y demostrar realidades
en los rinconcitos que tal vez muchos no conocemos. Y con Reporteros al Día, todas las noches tú presentas ese sector, tú con la gente. Así es, siempre estamos pendientes de los celulares, recibiendo la información que nos llega desde diferentes partes del país, conociendo un poco de las molestias de la ciudadanía, las quejas, tratando de alguna manera mostrar en qué lugares hay ciertas situaciones que hace falta cambiar y de alguna manera llamar la atención de las autoridades para que puedan dar una pronta solución. Es un sector de la ciudadanía que a diario estamos pendientes y no solamente leyendo los mensajes, sino que también llegando al lugar para poder tener ese contacto con la ciudadanía y transmitirlo ya en una nota más especial y contando ciertas situaciones, ¿no? Y Bolivisión es eso, como tú dices, llegando hasta el lugar de los hechos. No hay otra red como nosotros. Estamos súper contentos de tenerte acá y tenerte como parte del canal. Así que hoy hemos traído un desayuno para que tú empieces tu agasajo, porque más adelante nosotros tenemos más agasajos. Ya está nuestro equipo de prensa, nuestro equipo de periodistas para ir festejando, porque hoy todos se merecen festejar por toda esa labor periodística y esa pasión que entregan en su trabajo cada día. Muchas gracias, Laurita, y es mi desayuno favorito. Muy delicioso. Nosotros nos quedamos así desayunando, cerrando ya parte de este ingrediente. ¿Qué faltaba? Gracias por estar atentos.